Lo importante, lo primero para todo esto es desesperación, como ustedes saben, para llegar antes. ¿Por qué llegar antes al Scrum? Llegar antes al Scrum es porque tenemos que tener nosotros 7, 8 segundos antes de llegar para repasarnos todas las cosas que tuvimos, los inconvenientes que tuvimos en el Scrum contrario. Si llegamos ya con un Scrum que ya está formado y otro que llegó totalmente tarde, ¿qué nos va a pasar? Que lo más seguro es que no pongamos las piernas como tenemos que ponernos. La segunda línea entre absolutamente tarde y apurado, que no puedan corregir sobre sus primeras líneas. Y el otro pack ya está 10 segundos antes, ya está formado, ya está corregido, con un pack que llega cansado y en emergencia a formar contra un Scrum que ya está formado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? El Scrum no entra como tiene que entrar. ¿Estamos de acuerdo? Se ponen una distancia de brazos. Con las piernas ni muy juntas, si stock tengo las piernas muy juntas, no voy a tener estabilidad y no voy a estar asido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? Ni muy abiertas tampoco. Tengo que tener la posición de mis piernas, de mis pies, lo más asido posible, en esta posición. Y un poco flexionadas, ahí. Ahí. Ponete en una posición bien, ahí. Ahí, como estoy yo. El momento que formo acá, levanto un poco la cabeza y ya estiro mis brazos. Para que los dos pilares se puedan tomar. Vengan los dos pilares. Ahora está. Esperen, vamos a mostrar primero el pilar derecho. El pilar derecho, desprendete. El pilar derecho primero se agarra bien arriba. Bien arriba, para dejarle una buena trayectoria y comodidad al pilar izquierdo. ¿Estamos? ¿Por qué se agarra por arriba? Porque es el que está más asido del hooker, porque es el pilar que va adentro. El pilar derecho va adentro del scrum, el pilar izquierdo va fuera del scrum, que está más suelto. Entonces tiene que estar mucho más protegido el pilar derecho. Vamos a tomarnos, ¿Qué significa que se tome primero? No significa que busque la comodidad del pilar derecho y no le deje trayectoria para tomar el pilar izquierdo. Ahora bien, ahí están tomados, en esa posición. Ahora bien, el pilar derecho pone el hombro adentro, ponelo, y en el momento que lo tomó, que ya lo tomó, saca el hombro afuera. Porque si el pilar derecho no saca este hombro afuera, lo más seguro que vaya sobre el hooker. No va a estar con su cabeza derecho, como dice el reglamento, sobre la posición del pecho del pilar izquierdo. ¿Por qué? Porque va a tener el hombro adentro y le va a ser muy difícil ir sobre el pecho del pilar izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se va sobre el hooker, puede cruzar el hooker y ya entró totalmente de costado. Al estar de costado no tiene la presión necesaria, al no tener la presión necesaria ese scrum se puede derrumbar. Muy bien. El hooker, el momento que conecta, el hooker tiene que tener también la cabeza sobre un punto de apoyo, que es sobre el pecho del otro pilar, porque pasa exactamente lo mismo, le puede pasar exactamente lo mismo que al pilar derecho. Puede formar acá suelto. Y el hooker, que con toda la presión que tiene de su pack, si no está con su cabeza fijada sobre el pecho del otro hooker, se va a ir sobre el pilar derecho en este caso y corre el peligro de que el scrum se derrumbe, porque no tiene la cabeza levantada. La cabeza, al tenerla, la cabeza acá, que va a ser una posición cómoda para él, pero con una cabeza suelta, que esa cabeza suelta es pérdida de presión, y al perder presión ese scrum se puede derrumbar. Entonces, al poner la cabeza en el pecho del pilar del hooker contrario y levantando bien la cabeza, eso hace a mantener la espalda derecha. ¿Estamos de acuerdo? El pilar izquierdo entra con el hombro adentro, bien asido con su hooker. ¿Qué quiere decir esto? El pilar, una cosa, hay muchos que dicen que el pilar izquierdo tiene que ir y cruzarlo al pilar derecho. Eso es penal. Y además, penal es peligroso. ¿En qué sentido? Y además, técnicamente no sirve nada. ¿Por qué no sirve nada? Porque el pilar izquierdo puede ganar la batalla individual contra el pilar derecho, pero se va a abrir de abajo, ¿no es cierto? Va a tener una lucha individual que lo único que va a lograr es que ese scrum termine una lucha con el pilar derecho y ese scrum se termine derrumbando. Y no está transmitiendo paralelo
su fuerza que le están transmitiendo atrás para que ese scrum vaya para adelante. Una cosa, salí. Una cosa es estar formado en esta, de esta manera, ¿no es cierto? Entrar, y en el momento que entré con la cabeza por la mitad, después hacer esto con la cabeza, pero no la posición del cuerpo. Si yo estoy en esta posición y con el empuje hago esto, está bien, no hay peligro, pero lo que hay peligro, que y es penal además, es si yo hago esta posición, me abro para meterme sobre el pilar derecho contrario. ¿Qué es lo que estoy qué es lo que está pasando? Yo voy a ganar la batalla individual a lo mejor, pero mi escalón no va a ir para adelante. Lo puedo llegar a levantar al pilar, que también es penal, pero mi segunda línea va a pasar y perdí toda la presión que tuve de entrada. La posición de los pies. El hooker llega y se forma. El hooker llega y se forma. Para que esté bien asido, el pilar derecho tiene que llegar y tiene que ser una unidad. Desde abajo hacia arriba. ¿Eh? El pilar izquierdo exactamente igual. Tiene que haber todo en unidad. Acá exactamente igual. ¿Cómo se logra esa unidad? Con el pie interno del pilar derecho sobre paralelo sobre su hooker. Y el pie interno de su pilar izquierdo exactamente igual. Decimos que la pierna de atrás del pilar derecho y del pilar izquierdo tiene que estar, acuérdate, gordo, tiene que estar en una posición, yo ahí estoy bien tomado, en una posición un poquito más atrás. ¿Por qué más atrás? Porque si yo cuando entro pongo la pierna adelante, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a poner la pierna adelante y me abro. Al abrirme mi segunda línea pasa, no tengo más presión, se puede derrumbar el scrum. ¿Estamos? Tampoco ponerla muy atrás, porque si la pongo muy atrás, en el momento de conectar no voy a estar asido y toda la fuerza la voy a hacer sobre mi pierna izquierda. Y al hacerla sobre mi pierna izquierda, lo que voy a lograr es entrar y no estar estabilizado para poder ir sobre el pecho del pilar izquierdo contrario. Entonces, ¿qué voy a lograr? Irme sobre el hooker con esta pierna que me está bailando, no estoy asido, con el scrum que se ve bien enfrente, lo más seguro que se derrumbe. Ahora bien, el hooker de la misma posición que estaba. El pilar izquierdo exactamente igual que el pilar derecho. ¿Eh? No muy atrás y tampoco adelante, porque si yo pongo, salí. Esto es lo mismo. La posición del pilar izquierdo tiene que estar en esta posición los pies. Un poquitito más atrás el externo que el interno. Porque si yo hago esto al entrar, me estoy abriendo de acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta posición y al entrar. Fórmense. Esta es la posición. Ahora, en esta posición agachados, a una distancia de brazos. ¿Eh? ¿Por qué decimos una distancia de brazos? Que es el reglamento. Después lo va a explicar el mono bien. Si yo me pongo a una distancia, ponete más atrás, más lejos, lo único que voy a lograr, si estoy a una distancia más lejos, es que tenga que dar un paso. Si tengo que dar un paso al conectar, ¿qué es lo que voy a estar perdiendo? Voy a estar perdiendo toda la presión que vamos a mostrar ahora y que empecé explicando por la presión de las primeras líneas para poder tener un scrum sólido enfrente y que no corra peligro de derrumbe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué? El reglamento lo dice, a una distancia de brazos. Si estamos bien formados, no es necesario entrar a embestir, a luchar en una lucha personal, porque eso va a desestabilizar. Tampoco es bueno que estemos, fórmense, muy cerca. Hay referees que quieren ponerlo a esta distancia, como estoy yo acá. A esta distancia es peligroso entrar. ¿Por qué es peligroso? Es tan peligroso como estar lejos, porque no tengo trayectoria para poder acomodar mi cabeza. Y lo más seguro que entre y ninguno de, las dos primeras líneas queden bien estirados. Entonces, el reglamento bien lo dice, distancia de brazos, o un poquito más, porque los brazos de los pilares generalmente son cortos, ¿eh? En una distancia cómoda donde puedan entrar. Más un poquito más agachados, cabezas levantadas. Esa es la posición. Break. Ahora bien, ¿dónde viene el inconveniente para que esto no se pueda lograr?
¿dónde está el inconveniente? Porque la primera línea a lo mejor hizo todo bien, llegó, pero el inconveniente acá estar en los cinco de atrás, en la disciplina de los cinco de atrás. Por eso nosotros decimos que tenemos que llegar 10 segundos antes, 15 segundos antes para hacer una composición de lugar y recordar todas las cosas y todos los defectos que tuvimos en el escalón contrario. ¿Cuál es? Que las segundas líneas, nosotros decimos que el pilar derecho se forma y el pilar izquierdo está bien formado, pero una vez que está formado, ¿cuál es el ejercicio que tiene que hacer? Esto es importantísimo. Yo estoy pegado y con un contacto de cadera desde arriba hacia abajo. Sin mover un pie, hago este ejercicio. El hooker no. El pilar hace este ejercicio. ¿Para qué hace ese ejercicio? Ponete, Andrés. Juan, ponete. ¿Para qué? Mostrá el ejercicio. Abrite. Hace esto y conecta. Y cierra. ¿Por qué tiene que hacer esto? Si el pilar derecho y el pilar izquierdo no hacen eso, en segunda línea lo más seguro que entre buscando un lugar. Si entró arriba, el segunda línea no puede bajar más, no corrige más. Pero si entra de abajo hacia arriba, lo más seguro que pueda buscar el punto de apoyo, que es la parte de acá del segunda línea. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Entonces, vamos a mostrar las dos primeras líneas, a ver cómo lo hacen, para que entre su segunda línea. Las segundas líneas tienen que entrar bien de abajo hacia arriba, buscando la posición, porque si entramos a la altura que nosotros pensamos y le erramos y quedamos un poco arriba, ya no corregimos más y ya no bajamos más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque segunda línea que no entra bien, volvemos al principio. ¿Qué es el principio? El principio es que la primera línea está bien formada, la segunda línea entró bien, entró mal, quiero decir, ¿y qué le pasa a la primera línea? Está más preocupada para que su segunda línea no lo empuje hacia adelante, ¿no es cierto?, que estar concentrado donde tiene que entrar y poner la cabeza. Estamos y para tener un escalón cómodo en la entrada. A ver cómo entra en la segunda línea. Abrite, Juan. No, de nuevo. De abajo hacia arriba. Entren bien de abajo. De las pantorrillas. Ahí. Cuando la primera línea lo sintió, ahí cierra. Los de segunda línea levantan bien la cabeza. Break. Ahora bien, está claro por qué es esto, ¿no? Esto es, si la segunda línea no entra cómoda, lo vuelvo a repetir, que esto es de unas cosas más problemáticas, si los referees critican a su pilar y no se dan cuenta que el problema no es su pilar, sino son los cinco de atrás. Estamos, muchas veces hay amonestaciones a pilares que están formados y que se van para adelante antes que el referee diga esperen, conecten, y no se den cuenta que el problema es en los cinco de atrás y no en la primera línea. ¿Por qué? Porque si la segunda línea no entró bien, formate vos acá en contra, vamos a hacer oposición, ponete. Yo estoy formado en esta posición. Yo estoy acá, llegué bien, estoy en una distancia de brazo. Ahora la segunda línea entre como entraban cansados, muertos, sin hacer eso, dale. ¿Qué me hace? Me empuja hacia adelante. Estamos, y al empujarme para adelante, yo en lugar de estar en una posición agazapado, espalda derecha, cabeza levantado, estoy haciendo así, hacia arriba para que no me empuje la segunda línea. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importantísimo, ¿eh? Vamos a formarlo, vamos a mostrarlo. Los dos packs. Formen, lleguen, se abren y entran a la segunda línea los dos packs. Ahí se quedan. Una vez que está formado, puede ser que entraron, pasó todo perfecto. ¿Cuál es el trabajo de la segunda línea? De tomar a su pilar y retenerlo, si ve que el escalón se va para adelante, tirarlo para atrás si es necesario. Para que no se vaya para adelante y su primera línea esté concentrada donde tiene que entrar. ¿Estamos? Cabeza levantada. Entonces vamos a quedarnos acá, esta es la marca, sin mover un pie, agachados, 30 segundos. Fórmense, ahí, sin entrar. Ahí hay control de scrum. Pónganse arriba, arriba. Ahora agáchense de nuevo. Esperen. Break. ¿Se dan cuenta? Si nosotros logramos esta disciplina de scrum antes de entrar, es una disciplina que después vamos a tener en el scrum formados 8 contra 8. ¿Estamos de acuerdo?
Los dos alas tienen que estar formados en una posición. Esto es exactamente que la segunda línea. Los dos alas hoy pasan a ser, técnicamente, porque nunca se corrigen a los wing forward, en una posición que tengo que estar paralelo empujando hacia adelante. Primero, tienen que ser los otros dos segundas líneas. ¿Estamos de acuerdo? Si el ala, el wing forward en este caso, entra empujando hacia adentro a su pilar, que muchas veces esto pasa, porque le gritan de afuera, cerralo, cerralo, y no se dan cuenta que cerrar a su pilar el ala, cuando no entiende cómo tiene que formar, y ahora lo vamos a mostrar, lo único que va a lograr, que va a hacer fuerza hacia adentro, a su pilar derecho, a su pilar izquierdo, y lo que va a ser desestabilizarlo de sus piernas, y en lograr, en lugar de ser una solución de apoyo, va a terminar siendo un inconveniente. Un inconveniente que le va a costar una barbaridad solucionarlo. Si le agregamos que el segunda línea entró tarde, no hizo lo que tenía que hacer, y el wing forward le gritan de afuera, cerralo, y entra en diagonal hacia adentro, es imposible, por más técnica que tenga un primera línea, que forme bien. ¿Está claro? ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la tarea del wing forward? Fórmense los cinco adelante. Los dos alas tienen que estar formados. Mano en el piso, rodilla en el piso. ¿Eh? Bien paralelo, su cabeza cierra hacia adentro, ahí nomás. Pero ¿qué está? Presten bien atención. En el momento de conectar, la única tarea del wing forward es acompañar al pilar, no entrar empujando. Si el wing forward entra empujando a su pilar, lo va a desestabilizar. ¿Estamos de acuerdo entonces? No solamente lo va a desestabilizar, que ese scrum no va a entrar sólido, que se puede caer, sino que está incomodando a su pilar, sino que puede llegar a provocar que el scrum ese se derrumbe porque el wing forward entró empujando. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que entrar amortiguando y una vez que conectó, ahí sí en una posición de empuje. ¿Estamos de acuerdo? Y la tarea de los dos alas es exactamente la misma que la de segunda línea. No empujar antes y aguantar en el esperen del referee, que después lo vamos a hacer con el árbitro, esperen y conecten. ¿Estamos de acuerdo? Break. Subida y esperen. Esperen. Pon. Si nosotros no estamos a una distancia de brazos, estamos muy lejos, como expliqué antes, se corre el peligro que en el momento de conectar, ¿no es cierto?, y no estamos así agazapados, ¿eh?, que al entrar entremos con violencia, y que la cabeza con el cuello entre sobre el hombro de la primera línea contraria y tengamos la lesión de las cervicales, que es este ejercicio para atrás. Entonces, si yo estoy una distancia lejos y no estoy a una distancia de brazos, de esperen a las señales del árbitro, corremos el peligro, una distancia muy lejos, de entrar y la cabeza chocar, en lugar de entrar abajo, tomar contacto con el hombro del hombre, del jugador que tengo enfrente, y que la cabeza se me vaya para arriba. Estamos, y esa es una lesión cervical peligrosísima.
Las cabezas de todos los primeros líneas tienen que estar dientes apretados y levantando la cabeza hacia arriba. ¿Estamos? ¿Eh? Y a una distancia, como dije, de brazos. ¿Eh? En esa posición no hay peligro. Si nosotros entramos ahora, pónganse más lejos. Ahí, ahí nomás. Y yo vengo a buscar esto de PAC, voy a embestir, y al embestir corremos el peligro de lo que dije. Esto es importantísimo que lo pongas. ¿Eh? Es a una distancia y que entren todos empujando, es que mi cabeza o la cabeza del hooker choque con el hombro en el lugar que tiene que entrar. Y ahí vienen las lesiones PAC cervicales. Break. ¿Dónde ocurren las lesiones que a veces son letales, digamos? Es en la caída. Nosotros decimos siempre, hay una sola forma de poner la cabeza en el momento que el esqueleto se derrumba, que es para la posición natural de cómo tengo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pilar derecho, estoy formado, formate, yo me agacho, estoy conectado adentro. En el momento que se cae el scrum, las cabezas de los tres primeras líneas tienen que girar a la izquierda rápidamente. ¿Eh? Si giran a la izquierda rápidamente, ¿qué va a pasar? Que voy a caer y voy a estar para el lado natural donde tengo mi cuerpo. ¿Por qué para el lado natural? Porque yo estoy formado todo hacia la izquierda. Si yo giro mi cabeza al revés, para el otro lado, o la dejo fija, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir? Si la giro al revés, con la misma potencia que hay en 16 forward, que están que caen hacia el piso, la tengo para el lado contrario, donde estoy formando, entonces caigo, y ahí es donde puedo tener una lesión cervical. Y si la cabeza, en el momento que siento que me caigo, no giro a la izquierda, la dejo firme, puedo correr el peligro que la cabeza quede en el lugar, me empujen de atrás y tenga la torcedura de las cervicales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo vamos a mostrar. Este pack se va a quedar erguido y este pack se va a caer. ¿Estamos? Entonces, se van a caer despacito en cámara lenta y van a girar la cabeza hacia la izquierda. Vamos. Despacito, un pack, el amarillo, el pack de regatas arriba. Wow, bajemos más, boludo. Esperen, ahí nomás. Derrumben. Gordo, tiraste. ¿Quién? Esperen, derrumben. Break. Break. Levanten. Dale. Esperen. Ahí nomás. Dale. En cámara lenta, derrumben. Ahí va. Break. Ahí nomás. Dale. En cámara lenta, derrumben. Ahí va. Despacito, entren despacito ayudándose. Ahí nomás. Ahí nomás, sin forcejear, gato. Más arriba, gato. Esperen, derrumben. Break. Break. Derrumbe. Ahí está. Break. Posado. El momento de derrumbe, automáticamente, que esto los árbitros lo hacen, pero esto va para marcarlo bien, enseguida tocar el pito, pase lo que pase, se derrumbó el scrum, ¿eh? Cuando hay dos primeras líneas que se cayeron, salvo que la pelota esté en el 8, ¿eh? Y que salga, enseguida cortar. Ahí scrum, ahí scrum. Derrumbe, aunque esté en el 8. Se cortó. Se cortó el juego. Se cortó. Si vuelve a hacer scrum, no hay ventaja. No hay ventaja, porque si no cortamos enseguida, está el peligro que si uno de los cinco de atrás quedaron, siguen empujando, ¿eh? Pueden tener lesiones. Pero no lesiones los tres de adelante, porque no van a tener. Porque ya giraron su cabeza, a eso es lo que voy. Los que pueden tener lesiones son las segundas líneas. ¿Estamos? Que la segunda línea se puede caer porque se cae y no puso bien su cabeza, porque está sujeto con sus primeras líneas. ¿Estamos de acuerdo entonces? El momento que se derrumbó, automáticamente dejar de empujar. Dejar de empujar, no seguir empujando porque se puede lastimar. A un compañero mío me puedo lastimar yo y puedo provocar la lesión de un jugador del equipo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir con el tema de los peligros de los derrumbes. Dijimos, la cabeza giramos hacia la izquierda. El momento dejamos de empujar. El problema de la entrada, ¿eh? Por el tema de la cabeza
hacia afuera, que la cabeza se vaya hacia arriba. Todas esas son las lesiones más comunes que hay de cervicales que hay en las primeras líneas. Haciendo, ¿qué quiero decir con esto? Que haciendo lo que corresponde y que todos hagan esto, no hay peligro alguno, y ustedes lo saben, de correr alguna lesión de cervical. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mostrar. Uno de los temas es también, para que no haya derrumbes, es la entrada y el brazo del pilar izquierdo. El brazo del pilar izquierdo, estar tomado corto, ¿no es cierto?, sobre el pilar derecho, no solamente va a estar incómodo él, el pilar izquierdo, porque al tener el brazo corto no estoy extendido. Y si no estoy extendido, no tengo mi espalda derecha. Y si no tengo mi espalda derecha, no transmito. Y si no transmito la fuerza de atrás, mi esclavo no va a ir para hacia adelante. Y lo único que voy a provocar con el brazo corto, sobre todo el pilar izquierdo, es que ese esclavo entre en una lucha individual con el pilar derecho. Entonces acá no es que el pilar con un brazo pueda tirar a 16 tipos. No, es mentira eso. Lo que pasa, muchos lo interpretan de esa manera. Lo que pasa es que lo que provoca el pilar izquierdo tomado corto es que está en esta posición y no está extendido y lanzado hacia adelante. Y ese escalón seguramente se caiga, no porque él derrumbe al escalón contrario, sino porque él mismo se está cayendo y no está cómodo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir a formar sobre todo lo del pilar izquierdo, brazo extendido para mantener la espalda derecha, que es lo más difícil, lo del pilar izquierdo. ¿Estamos? Y el pilar derecho, exactamente lo mismo. No es necesario que lo tenga extendido. Muchas veces decimos que el pilar derecho tiene que tener el brazo extendido totalmente. Es imposible. Pero sí en una trayectoria por la mitad. Si está muy, muy corto la posición del pilar derecho, porque está forcejeando con el pilar izquierdo. Y lo único que está haciendo es una lucha individual, y ese escalón no va a ir para adelante. Le va a ganar la batalla al pilar izquierdo, pero mi escalón no va a ir para adelante. Entonces el brazo, la posición del brazo del pilar derecho tiene que tener una trayectoria por la mitad. Extendido es imposible. Corto no es beneficioso para el pilar derecho ni para el pilar izquierdo. Entonces tiene que ir con una relación por la mitad. Pero el pilar izquierdo, el brazo totalmente extendido. Vamos. Primero vamos a mostrar el brazo corto, bien corto, el pilar izquierdo. Tomate, ahí nomás. Si toma corto. Esto es lo que digo. Acá al tomar corto, no lo ayuda, acá está bien formado igual porque tiene técnica, pero no lo ayuda a formar bien con su espalda derecha. Esto, ahora vamos a estirar este brazo. Si yo formo en esta posición, el pilar izquierdo está totalmente lanzado y va a ayudar a su scrum, a que su scrum vaya para adelante. Todo el brazo con su espalda es una sola pieza. De esta manera, agarralo corto, de esta manera estamos dividiendo de la cintura hacia las manos, que es toda una sola unidad, en dos. Lo estamos como cortando la espalda, y esto hace que el pilar izquierdo haga muchísima más fuerza con su parte del pecho y la cabeza. Break. Esperen, conecten ahí. Pilar derecho ahora lo va a tomar bien corto, Juan. Corto, corto, tira para abajo, jorobalo. Esta posición es un incómodo para el pilar derecho, y está provocando que este scrum se derrumbe. Ahora bien, este pilar derecho va a estirarse un poco su brazo, buscar una comodidad. No tanto, ahí nomás. Ahí no tiene su brazo totalmente extendido, pero lo tiene de la cintura un poquito más para su lado, su mano, que está bien formado. Esto es lo que tenemos que interpretar. El pilar derecho no puede tener el brazo totalmente extendido. Extende todo tu brazo, lo que pueda. Al extender su brazo no va a estar así, break. Va a pasar que no va a estar asido, no lo va a poder tomar a su pilar, y ese pilar derecho, lo más seguro, que se vaya sobre el hooker y ese pilar derecho se derrumbe. Cuando buscamos en el reglamento, que esto es lo que hay que saber que interpretar, que el pilar derecho es imposible que tenga su brazo totalmente extendido. Estamos obligando al pilar derecho a que tenga su brazo totalmente extendido, lo único que va a lograr es la incomodidad del pilar derecho para que ese escalón se derrumbe. Pero tampoco que su pilar derecho tenga el brazo
bien corto. Tiene que estar a una altura media para que esté bien formado. Bien los brazos estirados, la espalda derecha, vamos a ver la posición de un lado y del otro de las espaldas. Un poquito más alejado, un poquito más alejado, un poquito más cerca. Un poquito más atrás, ahí estamos. Cuclillas, esperen. Formen. Un poquito más, ahí está. Brazo izquierdo, brazo el derecho, perfecto. Está la espalda, las espaldas, está las cabezas. Cuclillas, esperen. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Forme. Me quiero ir a ambulancia. Ahí está. Lo mismo. Espalda. Espalda. Brazo. Brazo. Bueno, está un poquito más estirado este. Ahí está. ¿Está? Quieto, quieto. ¿Listo? Más. Gracias.